baila, baila, baila mi negra, baila, 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 baila mi negra, baila. Inició con una convocatoria a través de la radio para todos los jóvenes de Tumaco, independientemente que estuvieran asociados a la diócesis, ¿no? Pero se hizo así y llegaron como 50 personas, niños de 12, de 10, hasta, qué sé yo, 20 y pico de años jóvenes. Y bueno, empezamos el taller, hicimos un taller para demostrar lo que era la herramienta y decidimos quién se quiere quedar. Se quedaron como 30, que todavía son integrantes de Teatro por la Paz. Paralelamente, nació en el 2008 un grupo de mujeres que estaban trabajando la misma temática y la misma herramienta, pero no se llamaban todavía Teatro por la Paz. Teatro por la Paz nos llamamos hasta que tuvimos todos los grupos juntos, los tres que existen ahorita, y que somos ya no un proyecto, sino una iniciativa y una estrategia de trabajo. Que desde hace 6 años ha venido trabajando para visibilizar la realidad en la que vivimos, para mostrarle a Tumaco y al resto del país que somos gente que nos busca, luchadoras, que somos mujeres, hombres y jóvenes que estamos reunidos para ayudar a construir la paz, para aportar a esa construcción de la paz desde nuestros territorios. Nuestras memorias tienen resistencia, denuncia, ante todos los atropellos que hemos venido siendo víctimas como población vulnerable. Bueno, lo más interesante de esas obras son ver cómo en realidad por medio de esas obras nosotros mostramos lo que sentimos, mostramos lo que vivimos. Significa vida, valor, berraquera y gana de seguir luchando por la vida. Además de ser un grupo de jóvenes, de adultas, mujeres mayores, es una familia. Cuando nuestro pueblo mira las obras del Teatro por la Paz, se siente muy parte del teatro, porque el teatro habla de su realidad y en particular habla de sus sufrimientos, de lo que ellos están llorando, están viviendo, están sufriendo todos los días. Por eso que muchas veces he visto a personas llorar, ¿no?, mirando el teatro. Teatro por la Paz para mí es vida, es esperanza, es sueño. Y es esa oportunidad como que para uno sentirse libre. Tres palabras que definen lo que es Teatro por la Paz: fuerza, entrega y denuncia. En Tumaco ha logrado de que las personas conozcan que hay un grupo de jóvenes y de mujeres trabajando por la construcción de paz. Ha logrado de que algunos procesos vean a Teatro por la Paz como una iniciativa de ejemplo a seguir. Con lo que hace Teatro por la Paz y lo que hacen otras organizaciones de visibilizar la situación, han llegado ayudas a Tumaco. Han llegado otras organizaciones a querer ayudar a Tumaco, a querer aportar. A raíz de este proceso, digamos, nos sentimos más fuertes y más seguro de sí mismo. Uno de los aprendizajes más grandes que hemos tenido es que los chicos, los jóvenes que conforman este colectivo de teatro, ahora se sienten capaces de luchar por sus sueños, de querer estudiar, de no conformarse con lo que les toca vivir, sino buscar más allá. Todas las noches coordino un grupo diferente con jóvenes del barrio Nuevo Milenio. Y con ellos lo que hacemos es
dar un sentido, bueno, una transformación de la memoria, de derechos humanos, trabajar eso que, digamos que como yo siempre digo, nosotros jóvenes somos el presente, en nuestra mano está el cambiar nuestra sociedad. La gente se siente ayudada, acompañada por nosotros en la causa, en sus dolores, en sus tristezas. Hay personas, mujeres que han sufrido y que hacen poemas, hacen canciones sobre lo que nosotras le llevamos y nos dicen, metan esto a su obra. Yo quiero que lleven este mensaje también. Y me han hecho sentir que sí puedo sobrevivir. A través del Teatro por la Paz, estos niños que en el 2009-2010 entraron, han evolucionado mucho hasta tal punto de que en estos momentos algunos están siguiendo carreras profesionales. Con el Grupo de Teatro por la Paz yo he aprendido que uno tiene derecho a soñar. El olvido está lleno de memoria. Los desaparecidos, los enterrados en fosas clandestinas. Aquellos que ni la muerte podrá su voz callar. De aquellos que como tú vivían en el silencio, aprenderán a calentarse el corazón con los recuerdos. Los recuerdos de este pueblo que mira a través de sus sueños. El día o la noche en que el olvido estalle, salta en pedazos o explote, los recuerdos atroces o los de maravilla quebrarán con sus gritos el miedo a la noche y arrastrarán por fin la verdad por el mundo. Y esa verdad será que no hay olvido. El mirar cada paso de la obra nos da también una ventana y nos muestra cómo también ir saliendo sin el olvido. Es que están cargadas de todo el tema de la verdad que tenemos, de que nosotros necesitamos justicia en el Pacífico y que estos pueblos tienen que repararse. Y allí pudimos observar cómo los jóvenes, a través de sus expresiones, daban a conocer la situación que están viviendo de violencia en sus sectores, inclusive en sus propios hogares. Pudimos ver también ese mensaje que ellos están dejando, que necesitan que alguien les dé la mano, que los ayude para salir de la situación de violencia que están viviendo. Son gente empírica que ha venido conociendo esto a través de personas que han estado allí para hacerlo, como la señora Norma Rivera. Ella prácticamente les ha inculcado y les ha dado a conocer cómo son las técnicas del teatro. Porque en el 2013, un año sangriento, que los jóvenes no llegaban a los 19 años. Pero gracias al teatro, pues cogí un rumbo diferente a mi vida, porque si el teatro no fuera existido, no sé qué sería en este momento, si estaría contando la historia o no la estaría contando. Yo lo que quiero es hacer paz, sin necesidad de pasar por encima de nadie. Para mí estos jóvenes son una gran esperanza para el futuro de este municipio tan olvidado muchas veces en Colombia. No podemos seguir permitiendo tanta opresión, tantas amenazas, tanta agresión. No es una lucha fácil, pero unidos todos y todas se logra. Lo importante es que no se desanimen, que sigan adelante, que el trabajo apenas empieza y que hay una gran responsabilidad y que por lo tanto la población como gestora de su propio futuro no desmaye en ningún momento. He aprendido a saber desenvolverme mucho en el escenario, a mirar bien a la persona a los ojos, en hablar bien, en transformar mi parte espiritual, porque en el Teatro por la Paz nosotros tocamos mucho el tema espiritual y también conocer un poco más de la parte tradicional, ¿no? Ha logrado de una u otra forma el Teatro por la Paz
que sus integrantes tengan también una visión objetiva de lo que pasa y tengan un sentido crítico de lo que nos está pasando no es normal. Y me ha ayudado también a ser una persona mucho más consciente, tener mucho más autoestima, porque antes era una persona de que me subvaloraba mucho, pero con el Teatro Por la Paz me siento como un pavo real. Compromiso con este territorio, con nuestro territorio, es seguir luchando para que la gente se organice, para que nos organicemos como comunidad y luchemos por mejorarlo. El compromiso es seguir apoyando también a todos esos procesos de paz que hay en la región y seguir apostándole a que una transformación mucho más eficaz desde la perspectiva de los jóvenes y de las mujeres que integran al grupo. Cuando uno quiere algo, o sea, no hay barreras que lo opaquen. Uno siempre, pues, a pesar de todo lo que pasa y toda la situación de Tumaco, siempre estamos ahí nosotros los jóvenes. Teatro por la Paz existe. Teatro por la Paz ha existido y quiere seguir existiendo. Que se reproduzca este trabajo, que no quede solamente allí, sino que se siga continuando con los mensajes que van llevando a diferentes barrios de aquí de Tumaco. No dejar de hacer teatro, no dejar de trabajar en estas obras que muestran la realidad en la que se vive. Es seguir con el trabajo, con la lucha de nuestro pueblo, de nuestro territorio, concientizando a nuestros jóvenes, a nuestras personas de nuestro lugar. Teatro por la Paz es resistencia, porque por medio de nuestras obras dignificamos, sensibilizamos y hablamos por los que no tienen voz. Teatro por la Paz es unión, porque creamos nuestras obras colectivamente. Teatro por la Paz también es sanación, porque por medio del arte podemos curarnos de todos los hechos violentos que nos han marcado. El llamado que se unan a esta iniciativa de paz y que por favor también vengan y nos vean esas obras maravillosas que tenemos para enseñar, para sensibilizar y para también llamar a que se hagan parte de este Teatro por la Paz. Teatro por la Paz es fuerza, es mensaje. Es querer vivir en tranquilidad con toda nuestra comunidad, en paz, tranquilidad y armonía.